Buen día, ¿cómo anda la gente de Frecuencia Cero? Todo muy bien. ¿Todo bien? Re contento de estar acá en este hermoso barrio. Un horario complicado, te hicimos. Pero no, pero está buenísimo. Aparte, yo los tenía a ustedes de las redes, he visto otros artistas, colegas también. Ajá. Y la verdad que está buenísimo estar acá hoy charlando con ustedes y la verdad que un honor, ¿eh? Gracias. Bueno. ¿Sos de dónde? ¿De dónde vienen? Nací en Tandil, pero hace 26 años que vivo acá en Buenos Aires. Mirá vos. Pero bueno, nada. ¿Y en Buenos Aires en dónde? Viví 7 años en Caballito, primera junta. Sí. Y ahora hace más o menos unos 16 que estoy en Florida, Vicente López, a la vuelta de la cancha del Platense. ¿Conocen, sí, chicos? Señor, sí, señor, claro. La avenida Maipú, ¿conoces? Por eso, claro, por eso te preguntaba, porque a veces dependiendo de dónde vienen, eso se le hace recontra tras mano y todo, por eso no, te preguntaba. De Puente Saavedra solamente hice una escala en López de Vega, claro, que me encontré con subió mi amigo Alex. Claro, que por eso la semana pasada fue un tanto accidentada. Claro, porque nos quedó el coche en Florida, amigo. Claro. Y te pasa la de... Hay que tener un mecánico en la banda también. No, no, y aparte estás a un segundo de la película esa que el chabón rompe todo, ¿no? Sí. Más o menos el nombre. Relato salvaje. Estás a eso, ¿viste? Es bastante real esa parte de la vida, digamos. Sí. Vale. Pero bueno, chicos, estamos acá contentos, está perfecto, felices. Festejando, bueno, 20 años. 20 años, sí, de un disco. 20 años de y Catarro. Tocamos, aprovechamos ahora para contarles que tocamos este viernes. Ustedes están invitados. A ver. Ay, gracias. Where? Este viernes 22 en Uniclub, en el hermoso barrio del Abasto, en la calle Guardia Vieja, ¿verdad? Guardia Vieja, correcto. 3360, claro. Ahí pegadito al shopping. Ahí la media bonita, cuadra, exacto. Chicos. Si vienen tempranito. Hay sándwich de miga. Sin sano y pomelo. ¿Cómo decirte que no? Bueno, un poquito. El chabón llega re temprano, claro, pegadito, ¿viste? A las 6 de la tarde golpeando la puerta. Pero está bueno que un viernes suceda eso. Sí, sí, obvio, absolutamente. Sí. Bueno, chicos, felices de estar acá. Estoy acá con mi manager Alex. Bueno, contá un poquito Catarro, ¿cómo es este? No, y Catarro Vandálico es una banda que nació en Tandil en el 91. Tenemos 33 años. Empezó como un juego de amigos, tocando canciones. Después conocimos otros músicos conocidos. Después empezamos a grabar demos, en Porta Estudios. Y después tuvimos la posibilidad de grabar un disco. Terminamos tocando en obras con Ataque 77. Pero ahí empezó un poco toda la película nuestra. Y bueno, y nos hicimos conocidos. ¿Eso cuándo fue? ¿Con Ataque? Con Ataque fue en el disco que ellos grabaron en obras, Trapos, que fue en el 2001. Mirá. Y después nos invitaron a los 15 años de Ataque, el 2002, también en obras. Así que fuimos de Tandil a Obras Sanitaria sin escala. Escúchame, pero... Y de ahí nos hicimos reconocidos. Claro. Bueno, no popular, sí. No alcanzamos a ser populares, pero sí conocidos. Y empezamos a tocar mucho en el interior y después grabamos 3 discos más, entre ellos Te Destilo, que cumplió 20 años. Ajá. Y bueno, nos encontramos acá felices, ya un poco más grandes, con un promedio de 50 años. Más maduros. La vida te la banda, pasa todo por arriba, ¿no? ¿La banda se trasladó toda completa de Tandil para acá? Sí. Ah, mirá. ¿Viven después, todos juntos? No. Los inicios sí. Ocupan una casa. Los inicios sí fueron claro. Una batalla. Clásico. Mono ambiente y arroz con atún. No, un lujo el atún, ojo, ¿eh? Bueno, ahora sí, pero en ese momento era así, lo que había. Así comenzó todo y empezar a meternos en lugares donde queríamos tocar y terminar tocando. Bueno, tuvimos la posibilidad de tocar en Cemento. Mirá. Lo más grosso, el espaldarazo más grosso que tuvimos fue que nos hicimos muy amigos de los Ataques 77. Terminamos tocando 2 veces con ellos en obras. Y claro, como sucede en toda fecha grande de obra, viene gente del interior de todos lados. Y esa gente se lleva tu semilla que repercute en diversas ciudades y provincias de nuestro país. Eso te iba a preguntar. ¿Eso implica después que empezás a hacer un recorrido por todo el país, claro, producto de ese rebote, ¿no? Claro, y después sucedió una cosa alucinante que tuvimos la posibilidad de conocer toda la Patagonia íntegra. Qué bueno. Por la música, loco. Entonces tocamos, por ejemplo, 5 veces en Ushuaia, Bariloche 8 veces. Y todos los años hacemos la Patagonia porque tenemos nuestro público fiel que le encanta la banda y a nosotros a su vez nos encanta viajar y bueno, viste, es un laburo, ¿entendés? Y sí. Y bueno, nada, es alucinante. Como eso también nos sucede lo mismo con México, que ahora volvemos en abril o marzo, no me acuerdo, porque marzo. Estamos viendo capaz que lo enganchamos con Chile. Uh-huh.
Gira latinoamericana. O sea que esa repercusión que genera ataque termina siendo de alguna manera un rebote muy positivo para ustedes. Claro. O sea, vos decís, no nos hicimos... Nos hicimos conocidos, no nos hicimos famosos, pero hay escenarios que los reciben muy bien. Totalmente, porque, te explico, porque en esa época todavía no estaba en boga la masividad de internet. Claro. Entonces, la única forma de poder darnos a difundir era entrando o el CD o en los comienzos de la banda el cassette. Claro. Si yo quería escuchar tu banda, te tenía que dar mi cassette de acá. Uh-huh. O el de Julio Iglesias grabado arriba. Exacto. ¿Viste? Porque éramos pibes, le contamos a la audiencia también. Claro, le ponía la cintita. Le hacíamos la cintita escucha y a veces escuchábamos los temas de la radio. Cuando no había cintita, un pedacito de papel también adentro, servía. Claro. Impresionado. No, y la otra parte de la película que era que para enterarnos si la fecha estaba buena o el evento estaba bueno, lo teníamos que vivir en carne propia. Y obvio, ahora yo te mando un WhatsApp. Claro. Te quedás adentro de la cama con el control remoto, ¿viste? Claro. Antes era todo como un desafío, una aventura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vino el combustible, bueno, llegó el mate. Llegó el mate. Así que bueno, chicos, claro. Fue una parte de la vida linda también, porque pudimos disfrutar de otras cosas que a lo mejor las nuevas generaciones no lo valoran ni lo saben disfrutar. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, nosotros que somos más o menos contemporáneos, obvio, medianamente lo podemos entender. Por ahí otras generaciones eso no lo y aparte no lo conoce. Escuchar la canción que te gustaba que la pasen en la radio era boom. Más de uno dejábamos el casetito listo en punta, para grabar. En punta. Así que bueno, nada, ahora cambió la vida, cambió todo, ¿no? Pero no cambió Catarro. Catarro no cambió y estamos acá para brindar las mejores canciones de la banda. Sí, señor. Señoras y señores, antes, ¿primero combustible o cantás? No, primero. Primero hacemos una canción. Hagamos una canción, entonces. Estamos acá, Catarro Vandálico, en vivo, en este loco circo urbano. Bueno, voy a tocar la canción Equivocarnos, que pertenece al disco T de Estilo, que justamente... cumple 20 años. Mirá. Este próximo viernes 22 de noviembre. Así que en Uniclub. ¿Vamos? Vamos. Dice así un poco. Subimos la montaña muy temprano, pero nunca nos encontramos, perdiendo imagen ante vos. Rompimos la barrera de sonido con gemido de gran encanto, firmamos pacto de ilusión. Y te digo, ¿cómo estás? Dame una oportunidad de decirte que también podemos equivocarnos. Y te digo, ¿cómo estás? Dame una oportunidad de decirte que también podemos equivocarnos. Jugando a volvernos insensibles con mirada de ser extraño, firmamos pacto de ilusión. Jugando a volvernos sin sensible con mirada de ser extraño, firmamos pacto de ilusión. Y te digo, ¿cómo estás? Dame una oportunidad de decirte que también podemos. Y te digo, ¿cómo estás? Dame la oportunidad de decirte que también podemos equivocarnos. ¿Cómo estás? Dame la oportunidad
amigo, ¿cómo estás? Dame una oportunidad, decirte que también podemos equivocarnos, 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 equivocarnos. ¡Bravo! ¡Gracias! En vivo acá, Catarro Vandálico. Muchísimas gracias. ¿20 años cumple este tema? Este tema cumple 20 años, este que pertenece al disco T de Estilo. Y bueno, hacía mucho que no hacía un acústico, así que bueno, estamos muy felices. Hay que tener un manager que te meta percusión y coros, ¿eh? ¡Vamos! Hay que saber hacer de todo en Argentina. Multifunción. Claro, vale. El tipo dijo, no, yo no voy a hacer plim pom, voy a hacer esto. Ahora todo, completo. Seba Mate, fundamental. Si no se va mate, no. Es un jugador de toda la cancha. Claro. Es un jugador de toda la comodín. Es comodín que le dicen. Hace un ratito hacías mención a algo que obviamente tiene lógica, y este cambio de lo que. Cómo hace una banda para mostrarse. Claro. Esa posibilidad que hoy existe a través de redes, todo. Claro. Eso llevó a que también ustedes cambiaran, o sea, que de alguna manera para llegar a nuevas generaciones tengan que articular un poco diferente dentro de aquella banda de veintipico de años. Sí, porque antes los medios de difusión, por ejemplo, para un show eran otros. Claro. Existía la sigue existiendo y todavía se utiliza la cartelera visual de las calles. Sí, sí. Los volantes y un montón de cosas más. Y ahora el 70% de la difusión se centra en redes sociales. Sí. Sí. Entonces, cambió absolutamente todo. Porque, por ejemplo, antes nosotros. Calculo que ustedes también iban a comprar el Clarín los viernes para ver quién tocaba. Exacto, y nos fijábamos en la cartelera del suplemento Sí. En el Sí. Ahora no, ya te puedes enterar 3 meses antes o 4 meses antes qué artista internacional va a estar acá. Claro, compraste todas para el año que viene incluso. Ella. Sí. ¿Cuándo definieron la fecha Uniclub, por ejemplo? Uniclub está cerrado de abril o marzo. Perfecto. Abril. Ahora, abril, porque en marzo ya está cerrado todo el año en los... A ver, en los principales, en escenarios, los principales escenarios de la Argentina, ya tenemos cubierto junio del año que viene. Correcto. Entonces, ahora, ¿entendés cómo funciona la temática? Lo sabés con tanto tiempo de antelación. Sí. Obviamente lo publicás, lo das a conocer, venta de entrada, las anticipadas, la previa, totalmente. Lo que sea. Pero a vos te obliga de ahí hasta que tocas el show hacer algo para que la gente te mantenga ahí en el candelero, o sea, vamos a tal cosa, nos juntamos y hacemos, o sea, claro, empezás a dedicarle un tiempo a esa producción de contenidos audiovisual. ¿Cómo masticaron eso aquellos que te tiraban el demo en el cassette o iban con el flyer a la puerta donde tocaba la banda en la que tenía cierta empatía de sonido a entregar el flyer hoy que es chicos, tenemos que trabajar para las redes, tenemos que producir contenido, a eso me refería. Inclusive muchas veces terminás delegando en pibes que se dedican a eso, porque por ahí... Claro, tenés que tener a alguien que se ocupe exactamente de esa cuestión. Un community manager. Pero ¿los engancha a hacer cosas o te hincha las pelotas? Hay veces que sí y hay veces que no, ¿viste? Ahora habla el manager. No, porque... A ver, suceden dos cosas. De hecho, da pie para que te cuente algo. Nosotros tenemos un disco nuevo terminado, pero que lo vamos a lanzar recién el año que viene, porque es al pedo largarlo ahora. Sí. Ahora viene el festejo de los 20 años. Claro, claro. Pero ya tengo estás un disco nuevo para lanzar. Pero eso es el, digamos, ya el material para el año que viene. Uh-huh. Porque para lo que es la artística a nivel global, ya está terminado el año, chicos. O sea, claro. Ya estamos en diciembre. Viene el pan dulce, Papá Noel. Y no tenemos la costumbre acá como en Estados Unidos de lanzar el disco navideño, porque si no sería un golazo. El argentino está pensando en el arrolladito de fin de año. Claro. ¿No? Bueno, entonces es un poco también repercute en la parte artística o de anuncios de material, ¿no? Te tenés que adaptar a los nuevos tiempos porque si no te devora todo. O sea, si te quedás encerrado en el sistema de los 90s, y lo más probable es que la recontra quedes, en todo sentido. Bueno, pero pará, te tenés que adaptar. Terminando el laburo a las nuevas generaciones también, porque yo aparte
tengo un hijo adolescente que va a la escuela y tengo otras funciones aparte de artística y laborales que me llevan tiempo. Se entienda lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ahí estás pensando en que tenés que acompañar al nene a que le pongan los brackets y derivás al community manager. Se entiende lo que voy. Entonces, la vida misma. Te entiendo claramente. Lo que digo es, hay quienes en esa conversión se fanatizaron con las redes. Y entonces producen contenidos para esas redes con más soltura. Sí. Te pregunto en tu caso, porque él asiente con eso, como diciendo, hay parte del grupo que se copa más y este es medio vago, ¿lo tenemos que estar pinchando o no? No, es una cuestión de vagancia, es una cuestión de que a veces los tiempos cambian y que también hay otras órdenes de prioridad. Claro. Entonces tenemos por ahí que focalizar en ciertas cuestiones que a veces no te dan los tiempos para hacer todo lo que uno quiere. No digo los tiempos, pero a veces hay algunos que les gusta. O sea, por ejemplo, le encantan tanto el tiempo. ¿Me entendés? No, a eso me refería. O sea, que vos agarrás. Somos old school nosotros. Che, vamos a hacer contenido audiovisual, ¿sí? Y del contenido audiovisual, el tema es, no me cabe la camarita, me hincha la pelota. Otro es, me copa y te produce un montón de contenido. Después lo filtra otro, después lo resuelve otro, pero digo, en ese ejercicio me refería. Claro, bueno, por eso, como digo, hay un momento para cada cosa, a veces que por ahí se complica con los tiempos, puede hacer otras cosas. Claro, pero no suma, tanto el tiempo ahí, digo, pero igual ahora, si bien van a festejar los 20 años y ya hay un disco, ¿van a ahí a hacer una muestrita, algo del nuevo disco? Sí. De hecho hay dos temas. Ya tenemos tres canciones adelanto. Sí. Y el año que viene lo lanzamos en formato vinilo y CD. También subimos el disco entero en las plataformas virtuales. Claro. Old school. Sí, porque hay otra parte de la conversación también. Es que volvió el vinilo. Sí. Sí. Volvió el vinilo con todo. De hecho, hubo unas terribles ediciones por parte de un diario nacional que estuvo saliendo en todos los kioscos de revistas. Sí, La Nación salió todas las ediciones de un montón de clásicos y el vinilo es lo que se está estilando a hacer ahora a nivel material discográfico. Sí. De hecho, les comento, ya las grandes cadenas de electrodomésticos dejaron de vender el aparato con compactera. Claro. Entonces ahora te venden el Bluetooth y la entrada del pendrive. Sí. Incluso aparece. Y el vinilo sí volvió. Aparecen bandejas. Hay un público vinilero dando vuelta de colección. Los vinileros. Bueno, de hecho, el fin de semana fue la noche de los vinilos. Bueno, sí. Y hay una gran repercusión ahora de gente comprando mucho equipo vintage de los 80. Sí. Volvió esa, ¿viste? La del centro musical. Bueno, pero vos decías, no hay compactera, pero sí aparecieron bandejas en formato súper compacto. Sí, la valijita. Que va con USB directo a la máquina, por el estilo. Sí, o sea, porque vos podés tener esa valija para reproducir. Existe el chabón que sigue comprando CD, obviamente. Sí. Pero bueno, no es el furor de los 90, ¿se entiende lo que digo? Sí. Ahora, ¿Uniclub, fecha? 22 de noviembre. Bandas invitadas, Abre Desorden. Ajá. Que son unos chicos amigos míos de Zona Norte. Sí. Vienen de Tandil los Nylons y Larva de Neuquén. Invito siempre banda del interior para que se puedan mostrar, ¿viste? Está perfecto. Así que, ¿cómo los encuentran en Instagram? Catarro Vandálico Oficial. Ajá. Van a ver toda la data y aparte aparece el flyer de Uniclub. La página también es Catarro Vandálico. La única página oficial. Con K. Catarro y Vandálico. Exactamente. Y también mi Instagram personal, Matt Bus Oficial, Matt con doble T, Bus, B larga, U, doble Z, Oficial. Sí. Ahí te y va. Y bueno, y también el tuyo, Alex. Al Extremista. Así dice. Al Extremista. Vamos a ir a una tanda que tenemos ahí pendiente y a la vuelta seguimos charlando con Catarro Vandálico. Aquí, 20 años, tocan en Uniclub. Metete ya en las redes para conseguir la entrada. Dale. Señoras y señores, viernes 22 de noviembre, 19 horas, ya dijo, sanguchitos, ¿y qué onda? Sinsano con pomelo. Sinsano con pomelo y sanguchitos para los que vayan bien temprano, para poder disfrutar 20 años de té de estilo. Van a estar los Nylon, Desorden y Larva. Junto de Neuquén. Exactamente. Los Nylon son de Tandil, Larva de Neuquén, sí. Y los Desorden de Zona Norte. Bien. Perfecto, o sea, todos los puntos cardinales en Uniclub. Guardia Vieja 3360, este viernes 22 de noviembre a las 19 horas vamos a tener entradas para sortear. Dejamos dos pares de entradas, o sea, cuatro entradas para que puedan sortear a la audiencia.
Y ustedes están acreditados e invitados muy este bien. Viernes a Uniclub. Ay, qué lujo. Vamos. Así que vengan, la vamos a pasar. Para los sándwiches y el salamito tandilense, ¿o no? Sí, sí. Por supuesto. Claro, por favor. Claro. Eso es un imán. Vengan tempranito, chicos. Escucha, pará, escúchame. No sé lo que les digo. Para el próximo vinilo, cupón, salame de Tandil incluido. Es una bomba, es un éxito comercial. Rotundo. No, un marketing, pasar. Pero que no puede fallar. Decile no. A los nylon que traigan y escúchame. Y venimos a presentar el vinilo acá, chicos. Por pero favor. Obvio. Ya están invitados. Nosotros ponemos el vino. Dale. Lo hacemos temprano. Claro. Lo hacemos y temprano, bueno, nosotros. Si tienen un licor, un pero, vinito con ese salamín. Porque no lo podemos abrir, pero si no, ¿sabes qué? Tenemos los vinos que tenemos. No sé el maridaje de licor con salamín como resultaría. Reba. Reba, ¿no? Reba. Mamá querida. Hay que enfriarlo un poquito, ¿no? Y un poquito de té de estilo también, ¿no? Un poquito de té de estilo. Bueno, el 22 entonces se cumplen 20 años y los chicos están festejando ahí en Uniclub. Tenemos más vivo. La gente nos pide. ¿Vos sabés cómo le gusta a la gente que escucha radio? Sí. Cuando vienen las bandas y tocan en vivo. Qué bueno. Claro. Es increíble. Y por bueno, eso nosotros bueno. Cuando vienen bandas acá lo que hacemos es hablar menos y dejarlos que disfruten. Bueno, ¿tocamos una canción? Dale nomás. ¿Qué señor. ¿Qué parece? Vamos con un clásico de Catarro Vandálico. Que es la que estaba sonando recién, pero que a la gente le encanta. Dale. Si te encontrara. Y dice así: si te encontrara, si te encontrara, yo seguro te diría lo que quería que vos hicieras, que vos hicieras para que tú no pudiera. Si te encontrara, si te encontrara, sería mi ilusión. Que no te fueras de vuelta sin razón. Si te encontrara, te pediría perdón por los errores que ayer yo cometí. Yo te buscaba, yo te buscaba y yo no me imaginaba que vos estabas. Vos estabas y que siempre me esperabas. Vos me esperabas. Ahora que te encontré me pregunté, ¿cuál de los dos sería el que se perdió? Y la respuesta yo ya la encontré. El que no estaba contigo era yo. Bueno, ahí está. Hicimos una versión cortita para todos ustedes, para toda la audiencia. Es versión radial.